nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Todos los miembros del Consejo tienen en su poder un ejemplar del acta. Si hay alguna observación, sírvanse a expresarla en estos momentos. Si no la hay, procederemos al voto. Aquellos que se encuentren a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, secretaria general. En la estación de despacho no hay ningún documento para dar lectura, señor alcalde. Estación informes y pedidos. Abrimos la estación de informes. Si hay informes, veo la mano levantada de la señora Patricia del Río de la Vida, el señor teniente alcalde también. Adelante, por favor. El señor Silvanano también está haciendo un pedido. Y, por último, el señor Israel Acuña. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Simplemente quería yo destacar la labor valerosa y enorme de los bomberos en el evento que ha habido de este incendio tan terrible en La Victoria, y sobre todo destacar el apoyo enorme que ha sido este carro bomba con esa escalera telescópica que ha trabajado casi 48 horas. Y el mérito que es un auto del grupo de bomberos de Miraflores, ¿no? Y además el presupuesto participativo dio este carro que ha sido importante para la ciudad, sobre todo. Y en estos momentos, que es el mes de más incendios según los bomberos, y la verdad que el comportamiento ha sido invalorable para la ciudad. Gracias. Bien, muchas gracias, regidora. En el orden que habíamos establecido las intervenciones, sigue el señor teniente alcalde. Sí, señor alcalde, buenos días. No tendría nada más que agregar. Mi comentario era similar al que ha expuesto la regidora del Río. Bien, y dicho sea de paso, al respecto, no solamente estuvo la unidad última que se les entregó a los bomberos, producto del presupuesto participativo, es decir, la escala telescópica que todos conocemos, sino también estuvo la unidad de rescate presente y otras unidades más, ¿no? Durante el incendio se han enviado varias cisternas de agua, coordinado esto con la responsabilidad del señor Roberto Manucci, y pues creo que cuando hay una situación de esta naturaleza, la solidaridad tiene que estar presente siempre y poder apoyar. Han trabajado más de 30 horas los bomberos, ha sido una labor realmente ardua, que estamos nosotros también pensando reconocerla dentro del marco del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para que exista pues el reconocimiento de la ciudad a estas personas valerosas que han trabajado de una manera abnegada en el incendio que hubo hace unos días atrás en La Victoria. Bien, había pedido el uso de la palabra, me parece, el señor Acuña, el señor Silva y después la regidora Bonilla. Muy buenos días, vecinos que nos ven por Mira TV. Buenos días, regidores. Muy buenos días, vecinos que se encuentran acá presentes. Bueno, quería informar que el día martes 10 a las 4 de la tarde se llevó a cabo el Comité de Seguridad Ciudadana, y bueno, nos visitó el ministro del Interior, el señor Walter Albán. Quiero resaltar que esta reunión fue muy interesante para el distrito, porque el ministro quedó maravillado de la seguridad ciudadana que venimos realizando. Muy aparte, también resaltó los nuevos aplicativos que tenemos en Miraflores, que es el aplicativo que lo pueden tener todos, y creo que todos lo tenemos en el smartphone sobre Miraflores. Y aparte también, él pudo visitar las cámaras de seguridad, ver el mapa del delito que manejamos. Y bueno, quiero felicitar realmente al señor alcalde por el trabajo que viene haciendo por la seguridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor regidor. Lo que quería yo solamente complementar es que la importancia de esta visita del ministro del Interior, recientemente electo, esta ha sido hecha dentro del marco de la reunión número 138 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y el ministro del Interior vino también acompañado del director general de la Policía, el general Jorge Flores. Estuvo también el general Villar, que es el secretario técnico del CONASEC, del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, y estuvieron también altos mandos policiales presentes y todas las personas que conforman el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. O sea, hubo quórum pleno, salvo por la no presencia del comandante Muñoz Tipiani, que en esos momentos se encontraba atendiendo justamente la emergencia en La Victoria. Después de esta ausencia justificada, estaban absolutamente todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ese día se vieron algunos temas, se mostró cómo opera el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, se entregaron 37 políticas que se han trabajado aquí en Miraflores para lo que es la seguridad ciudadana y cómo ésta se puede irradiar desde las municipalidades con el concurso de la Policía Nacional en los 1.800 lugares donde hay municipalidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Por otro lado, también, como bien ha señalado el regidor Acuña, estuvimos en la central de alerta Miraflores viendo el funcionamiento de las cámaras, que como bien conocen ustedes, señores y señoras regidores, ha aumentado. Nosotros, al inicio de la gestión, tuvimos 43 cámaras funcionando, hoy tenemos 136. Se han incorporado dos cámaras de videovigilancia más al sistema. En otras palabras, tenemos las 136 que funcionan y funcionan muy bien, más las 18 del Metropolitano que también se visualizan desde la central de alerta Miraflores y que forman el conjunto de cámaras que se manejan desde la misma central. Pudimos ver cómo funciona también el manejo de la cuenta Twitter y cómo con estas interactúa. Y en ese contexto fue que el ministro preguntó por el aplicativo Miraflores para los teléfonos inteligentes. Ahí mismo lo bajó, lo tuvo y ya lo tiene él como persona que vive en Miraflores para poder tener una mejor seguridad, en todo caso, o una interacción con la municipalidad en temas de limpieza pública, parques, jardines, carros mal estacionados, problemas con semáforos o cualquier otra situación que se pueda dar y que sea una necesidad para el distrito. Creo que es realmente digno de ser resaltado este acto y esta visita que nos coloca pues en un sitial expectativo y a seguir trabajando, ese es el compromiso, seguir trabajando por la seguridad ciudadana del distrito de Miraflores. Yo quiero felicitar a todas las personas que forman el conjunto de la seguridad ciudadana de Miraflores por el buen trabajo que se viene realizando en ese aspecto. Bien, había una mano levantada, me parece, del señor Silva Nano. Adelante con su intervención, por favor. Señor alcalde, señores regidores, funcionarios y vecinos que nos acompañan, vecinos que nos siguen a través de Mira TV. Quería reiterar la invitación para la última charla miraflorina que se va a realizar el día de hoy a las 7 de la noche en este salón consistorial a cargo del señor Javier Luna. La charla se titula, como estamos en ambiente navideño, se titula Ha nacido un niño. En segundo lugar, señor alcalde, por su intermedio y con el debido respeto, como se trata que el día de hoy tenemos la última sesión ordinaria del año, quiero hacer llegar mis saludos a todos y cada uno de los funcionarios de la municipalidad y muy especialmente a los trabajadores y desearles que el próximo año que se avecina esté lleno de éxitos, porque de los éxitos de los administradores de la municipalidad indudablemente redunda el bienestar de los vecinos y como hemos dicho estamos todos acá para servir a los vecinos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, regidor. Veo que usted se está adelantando porque todavía nos queda una reunión extraordinaria, pero me parece muy bien. Dicen que es bueno siempre en esos aspectos de poder mandar saludos y generar vínculos y buscar el bienestar de todos. Muy positiva su intervención. Bien, había pedido el uso de la palabra la regidora Pilar Bonilla.
Señor alcalde, señores regidores, vecinos, contribuyentes, funcionarios del Consejo. Es para unirme al saludo, porque creo que es el último Consejo Ordinario hoy día, y por ello quiero saludar a todos los vecinos de Miraflores y a todos los trabajadores y desearles lo mejor en este año venidero para todos y aquellos, sobre todo los que trabajan en este Consejo y que son los que están directamente con el vecino en su atención. Espero que cada día del próximo año se esmeren más para atenderlos. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, regidora Pilar Bonilla. Había otra mano levantada hoy, no más. No hay más intervenciones, no hay más informes. Entonces cerramos esta sección para dar paso a la siguiente. Señorita secretaria general, por favor, vamos adelante. Orden del día. Proyecto de ordenanza que establece el régimen de gradualidad de sanciones por infracciones tributarias. Este proyecto viene con dictámenes favorables. No sé si hay alguna intervención que se quiera realizar en mesa. Se ofrece el uso de la palabra. No habiendo uso de la palabra, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que consideren que la norma es adecuada, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción de la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores e IMB Sports S.A. a través de la Escuela de Fútbol Oscar Ibáñez. De igual manera que lo anterior, viene con un trabajo previo de comisiones. No sé si hay alguna intervención que alguien quiera realizar. No habiendo intervenciones, procedemos a votar. Aquellos que se encuentren a favor de aprobar la norma, si van a expresarlo, levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas efectuar la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable, consignada en el acta número 12-2013, de fecha 2 de diciembre del presente año. Al debate. Sí, señor Carlos Alarco, teniente alcalde. Sí, señor alcalde, solamente para ratificar que este es un acuerdo que ya viene con dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía y de Asuntos Jurídicos también. Muy bien, al debate. Y otro debate, perdón, otra intervención. Sí, señor Silvanano. Señor alcalde, por su intermedio y con todo respeto, no va a ser ningún debate, solamente felicitar por este saludable trabajo que ha realizado la señora Gloria Pau y su personal. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Creo que todos nos unimos a este trabajo de los funcionarios que están realmente ayudando a depurar cuentas y haciendo que el trabajo de la administración sea un trabajo más sano, más saludable, más claro también, al tener cuentas claras y sobre la base de eso ayudar a que tengamos un presupuesto equilibrado. El principio aquí en Miraflores es que nosotros no gastamos más allá de lo que recibimos. Esa sabia conducta nos ayuda a tener un presupuesto, como he dicho, equilibrado y positivo para que los vecinos se sientan cómodos con el manejo de sus dineros. Bien, vamos a proceder a votar entonces, si no hay más intervenciones. Aquellos que se sientan que la norma recoge lo que se ha venido trabajando, si lo hacen expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas efectuar la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable, consignada en el acta número 10-2013, de fecha 6 de noviembre del presente año. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que consideren que la norma propuesta es adecuada, sírvanse expresando en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción de la segunda adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Rafael Larco Joile. Al debate. Entonces procederemos a votar si no hay debate. Aquellos miembros del Consejo que consideren que es pertinente esta,
este proyecto, si lo hace expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Presumo que también, como esto viene con dictámenes favorables o expresiones favorables, vamos a proceder a votar sin el debate necesario, porque esto ya se debatió ampliamente. Aquellos miembros del Consejo que consideren pertinente aprobar la norma, si lo han expresado en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente y último punto de agenda. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación de 2 ejemplares caninos asignados a la Brigada Canina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, valorizados en la suma de 400 nuevos soles y 500 nuevos soles, cuyas características obran en la documentación sustentatoria adjunta, con el objeto de formalizar dicho acto de conformidad con los informes y otros que, como anexo, forman parte del presente dispositivo. Muy bien, al debate. No habiendo debate, yo solamente quiero resaltar que esto es algo común en cuando tenemos aprobación de donaciones. Ya los canes están en posesión de la municipalidad, estamos formalizando esta posesión o esta tenencia con la aceptación del día de hoy. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, si lo han expresado en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. No tenemos más puntos, ¿verdad, señora secretaria general? Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que se encuentren a favor de esta solicitud, si lo han expresado en señal de conformidad, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.